nuevo crimen en la ciudad de Rosario, Génova y Cabal, una esquina que ya tiene antecedentes de hechos violentos en las páginas policiales de la ciudad de Rosario en el último tiempo. Concretamente, y al que hacemos referencia, es un episodio que ocurrió en la noche de ayer. Desde una moto balearon a un chico de 16 años en pleno corazón de Empalme Graneros. El joven, que fue trasladado hasta el Hospital Zona Norte, no pudo resistir la gravedad de las heridas y falleció en el trayecto. El barrio, decíamos, Empalme Graneros, tiene, y sobre todo en esta esquina y en la zona, varios hechos de violencia y de muertes, precisamente de ataque a tiros por personas que en la mayoría de los casos se trasladan en motocicleta. El joven asesinado, Brian Ismael Sperling, vivía a pocas cuadras de donde había caído mal herido, y los vecinos, que aparentemente lo conocían, cuando escucharon los disparos y a ver la escena, llamaron al 911, pero lo trasladaron hasta el Hospital Alberdi. Según las primeras informaciones, el adolescente había recibido 4 impactos de un arma de grueso calibre, 2 de los cuales habrían impactado en el tórax. Personal de la Agencia de Investigación Criminal relevó del lugar al menos 7 vainas servidas. Pese al urgente traslado, lo decíamos, el chico falleció en el trayecto al hospital. En esa misma cuadra, el 16 de febrero del año 2020, se produjo el triple crimen de Christopher Nahuel Albornoz, su pareja Florencia Corbalán y su pequeña hija de tan solo un año. Las investigaciones están a cargo del fiscal Patricio Salduti, que ordenó al gabinete criminalístico relevar de la escena elementos y tomar testimonios a posibles testigos, tratando de dar con los autores de este nuevo crimen. Es la víctima número 66 de la violencia urbana en Rosario en lo que va del 2022.